El dijous de la setmana passada, l'Agència Estatal de Meteorologia va activar l'alerta groga per pluges de 30 litres per metre quadrat que descarregarien este cap de setmana. Malgrat que el pronòstic de l'AEMET va encertar i gran part de la comunitat valenciana va patir fortes tempestes, els valencians seguim estant en alerta groga per calor. Per tant, estos canvis ens afecten a tots, també els veïns i veïnes de la Pobla, els quals es troben desconcertats davant esta situació meteorològica tan canviant. Esta nit a la 1:30 una tempesta, i en 4 gotes s'ha passat. Ja tenim tota l'aigua a passar. Pues nada, pues muy mal, porque vengan esas tormentas y luego este calor, que nos ahogamos. Nosotros ho estem passant fatal, perquè un calor t'ofegues, anar cantixes. A nit estava esquí i estava plovent, en seguideta i totes les estrelles. Este temps pels majors és molt mal. Vamos a acabar todo asfixiado, entre aire, sol, la calor esa que estamos pasando y las tormentas, por ejemplo, la de ayer, pues nada, vamos a ver cómo sigue la temporada de verano, si tenemos el tiempo más tranquilo. Eso, las 4 gotas de agua que ha caído de anoche, hoy no se puede aguantar de la calor que hace. Malgrat que hi hagi veïns desconcertats, n'hi ha d'altres que ho tracten amb més normalitat. Normalment solen haver tormentes ara, a partir del 15 o el 15 d'agost, sempre, en els 70 anys que tinc. Que estamos en la época que es de calor y de tormentas, que es el mes de agosto, la segunda quincena. Mentrestant, per a altres, la solució per desfer-se d'aquest horatge tan boig depèn de la forma en què tractem el nostre planeta. Al final dicen que lo del cambio climático no es cierto y cada vez se demuestra pues que sí, que la cosa cada vez está cambiando y el tiempo cada vez está más loco y más raro. Pero nada, seguimos contaminando y seguimos cargándonoslo todo. Somos así, la especie humana. Lo primero y principal, cuidar el planeta. Si cuidamos el planeta, no arribemos a este punto. El cambio de tiempo es que lo estamos contaminando todo. En 100 años hemos contaminado los ríos, los mares, la atmósfera, todo. Entonces, nosotros no lo estamos buscando. Esa es mi opinión. Haurem de seguir combatent estas desigualdades meteorológicas a molta agua y, sobre todo, molta paciencia.